Pasadas algo más de 48 horas desde que finalizara la primera gira de pretemporada, el técnico del Mella Baloncesto, Alejandro Alcoba, se ha mostrado satisfecho tras estos dos primeros amistosos en los que ha visto un equipo en crecimiento. Bueno, al final, pues los dos partidos de pretemporada, ¿no? Que, para finalizar el primer ciclo que teníamos de 3 semanas de trabajo. Y bueno, nosotros, a pesar de los resultados, ¿no? Con buenas sensaciones, porque el equipo fue creciendo en los dos partidos. En el primer partido, pues nos encontramos con un rival pues mucho más rodado, ya no solo físicamente, ¿no?, sino tácticamente, que nos planteó algunas cuestiones tácticas que ahora mismo, pues yo creo que es muy temprano todavía pues, para tener tantas cosas desarrolladas. Y un segundo partido, pues mucho más de lo que me esperaba, ¿no?, de pretemporada, un partido igualado, un partido con dos equipos, ¿no?, pues cansado por la pretemporada, pues poco rodado, y que bueno, que al final pues nos faltó físico el último cuarto para rematarlo, ¿no? Pero en general las sensaciones han ido de menos a más. Yo creo que el equipo, después de entrenar aquí durante 3 semanas y encontrarse de repente con Breogán mucho más rodado, pues fue un poco de shock, ¿no? Y encontrar pues el camino fue difícil, pero después ya lo vi mucho más suelto contra Coruña, mucho más conjuntado, con la idea mucho más clara, y bueno, ese es el camino que tenemos que seguir. Entrando en profundidad, el melillense explicaba que en el primer encuentro se encontró con un Breogán Lugo mucho más rodado y que planteó un partido inusualmente táctico para estas alturas de pretemporada. Respecto al segundo, ante la Imanatura, señalaba que el equipo se mostró mucho más aguerrido, pero donde faltó el físico. Está claro que lo importante empieza el 4 de octubre, ¿no? Pero como dije antes de irnos de la gira, yo soy muy competitivo y quiero que los jugadores tengan ese espíritu de competición, y yo que nosotros queremos luchar por la victoria, ¿no? Y queríamos, pues, si no dos, para al menos habernos traído una. Pero bueno, ahora mismo la reflexión que se saca es que hemos cometido errores que hay que trabajar durante esta semana que tenemos antes de la segunda gira. Hay que trabajar muchas cosas porque ya queremos incidir mucho sobre la táctica, dejando un poco de lado el físico, y la próxima gira sí que nos dará un nivel de cómo estamos realmente de cara al 4 de octubre. En cuanto a los aspectos positivos de la gira, Alcoba destacaba la solidaridad del equipo en ataque. En lo positivo vi un equipo aguerrido, y siempre que las piernas nos acompañaron o el físico nos acompañó, estuvimos bien en defensa, y si hubiésemos ajustado dos o tres cositas en defensa, yo creo que ni el resultado de Breogán hubiese sido el que fue, ni el de Coruña, ¿no? Pero bueno, íbamos con una idea muy definida y queremos trabajar sobre eso. Y vi también un equipo muy solidario en ataque, ¿no? Con mucho extrapaz, con poco egoísmo, y un equipo pues muy junto, un equipo que siempre buscaba la mejor opción, ¿no?, de los compañeros. Y ahí se ve, ¿no?, en las anotaciones, que salvo Darley en el segundo partido, pues todo ha estado muy, muy nivelado. Por último, y aunque no es la mejor forma de comenzar la pretemporada, el máximo responsable del banquillo melillense afirmaba que lo fundamental es llegar en las mejores condiciones al primer encuentro de liga. Y las cosas negativas, sobre todo, pues, o cosas que tenemos que mejorar, sobre todo, primero, el nivel, ¿no?, el nivel de ejecución de todas las acciones que realizamos, tanto en defensa como en ataque, y en ataque, sobre todo, pues ajustar, ¿no?, la defensa del bloque directo, todo lo que en general la defensa, pues ir detalle a detalle, pues trabajándolo y puliéndolo poco a poco, ¿no? Y en ataque, pues solo introducir algunos sistemas más, los sistemas que tenemos programados para esta semana, e ir creciendo en esa lectura del juego, en esa lectura de ventaja y en ese juego que queremos desarrollar en ataque.